sea acá tu epicentro tal cual, te invitamos a que tomen su asiento. Una breve síntesis para quien también se acaba de integrar. Nos acompañó Martín Pineda, aquí a mi lado izquierdo, viene presidente de Catún 13, Asociación Civil. Nos puede dar un saludo, Martín, para gracias. Muchas gracias por acompañarnos. La Fran Díaz, es el investigador antropológico, también quisiera hacer un saludo. Otro de Belén, de México Antiguo, de Cuauhnagua, también. Y Antonio Gómez, que nos acaba de dar la última ponencia. Entonces, parece ser que este tema que nos trae aquí a esta cámara, a esta casa de la nación, es Quetzalcóatl. Entonces, pues bueno, iniciamos y nos pueden responder: ¿qué es Quetzalcóatl? ¿Es que Quetzalcóatl y Cuculcán es lo mismo? Y van a ir desarrollando el tema. ¿Lo piensan Quetzalcóatl? Claro, cuando nosotros hablamos de un simbolismo, pues realmente si yo, por ejemplo, digo la palabra Dios en español, y luego me voy a Estados Unidos y digo God, pues obviamente no estamos refiriéndonos a cosas distintas. Entonces, cuando yo hablo de Quetzalcóatl, en náhuatl, y de repente me voy a la zona maya y de repente oigo, veo el mismo simbolismo que tiene el mismo significado aludiendo a lo mismo, pues obviamente hay una equivalencia, ¿no? Normalmente, pues como no sabemos mucho de eso, pensamos que los mayas, como le ponían otro nombre, hablan de otra cosa, pero así como Quetzalcóatl y Kukulkan, pues hay una equivalencia ahí filosófica, simbólica, cosmogónica. También lo podemos ver en Tezcatlipoca, ¿no? Con Cahuil. O sea, Tezcatlipoca y Cahuil, pues son equivalentes. Obviamente, no estamos hablando como de aspectos chiquitos, o sea, donde no hay forma de pues hablar de metáforas, hablar de conocimientos particulares de una región y ciertas personas que le aportan, pues, cierto estilo, pero hablamos de una equivalencia, ¿no? De una equivalencia simbólica de la serpiente emplumada. Okay. No sé si tengan alguna otra pregunta y queríamos pues retomar de las preguntas y las inquietudes que tienen ustedes. En este caso queríamos quedó pendiente la pregunta de David relacionada a los 5 soles. Antes de cambiar de tema, acerca de Quetzalcóatl y el documental, este documental lo pueden encontrar en YouTube, así como Quetzalcóatl, la potencia del espíritu. Así lo buscan en YouTube y ahí está. Por ahí han mandado uno que otro comentario. Ustedes saben que la parte audiovisual es también mucho atrás del concepto de los que lo hacen. Lleva un reflejo artístico, es decir, hay algunos que les gustan, otros que no les gustan. Se hizo con la intención poder compartirlo de una manera muy ligera, muy tipo Discovery Channel, tal cual, por eso es la musicalización así, para que le llegue a la mayoría del público, como están acostumbrados a ver las cosas hoy en día en documentales y cosas así. Entonces se hizo con esa intención, pero obviamente lo importante es el mensaje que está ahí atrás. Y el mensaje, porque no viene escrito en el documental como tal, fue inspirado precisamente en el libro de Frank, el Evangelio de Quetzalcóatl, que sacó ya hace varios años, y en aquel momento discutimos. Yo no he visto un libro que reconstruya de manera tan fácil, basado en las fuentes, la vida y obra de Quetzalcóatl, bueno, decidimos hacer el documental con Frank y como la aportación de algunos de aquí. Bueno, simplemente agregando un poquito de más detalle del documental que cada uno. Ahora sí. Antes de la pregunta de David, que ya me imagino por dónde va, y que va a ser técnico,
Me gustaría, si alguien quiere plantear o preguntar algo más sobre el tema específico de si Quetzalcóatl y Kukulcán son la misma entidad, por decirlo de una manera. ¿Algo más o ya con eso, con lo que dijo Pedro se agotó? Sí. Algo que consideramos muy importante es que en nosotros mismos está la gran fuerza, y es el yo, que si somos capaces de pasar del yo a nosotros es mucho mejor, y si además somos conscientes, inteligentes y volitivos en nosotros mismos, en el universo, seremos capaces de transformar ese universo, y si es para bien de nosotros, qué bueno. Gracias a todos ustedes. Sí, fue una entidad real. Nuestros antepasados, antes inclusive de su nacimiento, ya lo mencionaban como una entidad espiritual, una divinidad. Yo, para hacer este trabajo que hice, me gustaría que me están moviendo la computadora, porque este video no lo vio Frank. Me gustaría que lo viera, que lo juzgara, porque fue trabajo hecho en base también al libro de los mensajeros de la serpiente plumada. Me gustaría que lo viera Frank, para que él juzgara bien toda esta situación. Y bueno, y sí, se sacó, fue un ser real. Únicamente en las formas, porque si solo atendemos a la forma vamos a ver diversidad
por donde quiera, pero entonces no vamos a entender cuál es el mensaje interno. También quería mencionar esto. En este documental están viendo, por ejemplo, parte del mito del avatar, o del mito del Mesías, o del mito, como ustedes le quieran llamar, a esa entidad que aparece de cuando en cuando en los pueblos y genera un nuevo modelo cultural. Ese mito también existe en Mesoamérica, de hecho es muchísimo más típico en Mesoamérica que en el resto del mundo. Tiene características que ustedes vieron, como el nacimiento, la concepción inmaculada, los milagros, los problemas que tuvo que sufrir el niño cuando nació, los milagros que hace el hombre cuando crece y se convierte en un profeta, la muerte y resurrección, etc. Todos esos elementos del mito los va a encontrar en Anáhuac. Eso no significa que esos elementos sean literales. Una cosa es el mito y otra cosa es la persona que encarna ese mito, que no es una sola persona, es un conjunto de personas. Por ejemplo, aquí en Mesoamérica se decía que no solo hubo un mensajero de la serpiente plumada, sino muchos. De hecho, se habla específicamente de una pluralidad. Conocemos los nombres de varios de ellos. Uno es Seacatopisi, pero otro en Anahuasi, otro en Hueman, Hueman, el antiguo, otro es Junaspú y Balanqué, etc. Hay muchos nombres para estos personajes que encarnan el mito, no de manera literal, sino de manera simbólica. Esa es mi opinión. Yo no creo que literalmente haya ocurrido esos milagros en sus vidas, porque sería salirse de las normas naturales, y ellos no vienen a romper las normas naturales, sino a enseñarnos cómo vivir acorde con la naturaleza. Ahora sí, la pregunta difícil. Sí. Gracias. Bueno, pues la pregunta es para Pedro y Luz. En tu ponencia señalaste que para la conclusión del quinto sol, en ninguna fuente crónica, o que en ningún lado decía, así lo señalaste, que en ningún lado se señalaba que se terminara asociado a alguna convulsión de la naturaleza como las otras que sí mencionaste. Pues aquí la pregunta es, Códice Chimalpopoca, Anales de Cuautitla, La Leyenda de los Soles, Códice Vaticano Ríos, Iztaccíhuatl Mexic, en términos generales, unos con una información, otros con otra, señalan muy claramente el quinto sol habrá de terminar en medio de movimientos de tierra, o señalando movimientos de tierra, temblor, hambre, etc. Eso por un lado, ¿no? Es decir, posiblemente a lo mejor no se tomó en cuenta ninguna de estas u otras para poder señalarlo, y puede ser válido. Y la otra asociada es, señalaste que para ustedes, según su investigación, el quinto sol terminaría en 2078, que es un año, dependiendo también cómo lo tomen, en la cuenta que llevamos, pues es un año uno conejo, de Valle Central, y por lo tanto, pues si le diste 5200 años a cada sol, pues habrá iniciado en 3122, que también sería un año uno conejo. Entonces ahí la pregunta sería igual, ¿en qué fuente o en qué se basaron para determinar el año 2078 como término del quinto sol? Puesto que sí, efectivamente el año 1 conejo se señala en algunas de estas crónicas que acabo de señalar, pero para la cimentación de la tierra, es decir, de todo el periodo, no específicamente para el quinto sol, del cual sí se señala en varias fuentes, salvo que no se tomen en cuenta, la fecha Nahuyoli para la culminación de quinto sol. Esa sería la pregunta. Básicamente para este como análisis que hice, Hay muchas leyendas de los soles, hay como 9 leyendas en fuentes primarias. Y traté de irme a la que aparentemente es la más antigua, que es el manuscrito de 1558, que dio a conocer Francisco del Paso y Troncoso, ¿no? Y de hecho sí, cuando dije un par de cosas, la verdad es que como uno se atraviesa y dije un par de errores al estar hablando de esa, pero lo que me refería con esto de que el quinto sol es, en este documento hablan como hay todo una explicación de lo que sucede más larga que en el resto, o sea, como que ahí habla de más cosas y todo, y realmente siento que el enfoque principal es precisamente este aspecto cultural o de un modelo que se estuvo desarrollando, cómo se transmitió y estos aspectos, y sí, la parte del final también se toca, pero ya como
como que los otros son, es más significativo todo este aspecto del desastre y tiene que ver mucho con lo que está pasando en lo que nos está legando la leyenda, y en este caso creo que lo más significativo es este como modelo y cómo surge. Entonces, ahora, en relación a lo de la correlación, pues obviamente ese es un tema que tendríamos que hacer casi un foro exclusivo, y de todas maneras no sería suficiente, casi tendríamos que abrir un lugar donde de repente se estudiara. No, porque a lo mejor para mí, a lo mejor yo tengo una razón de por qué es 2078, y hay una serie de experiencias que he tenido analizando las fuentes, leyendo ciertos libros, que me aseguran a mí que vamos por buen camino. Yo he hecho como investigaciones por mi cuenta, digamos, de esta cuenta llamada la cuenta unificada de Anáhuac, que me han hecho a nivel personal como comprobar que sí hay lógica, ¿no? O sea, he podido analizar fechas que hacen mucho sentido, de hace 1000 años, cosas así, o de Xochicalco mismo, que coinciden muy bien con eventos lógicos del lugar astronómicamente hablando. O sea, yo creo que ahí sí, para hablar de por qué termina en el quinto sol y todo, pues sí necesitaríamos como hablar de muchos elementos y entender la base funcional, ¿no? O sea, no podríamos como hablar nada más del quinto sol si no hablamos de la correlación de la ecuación de Tenochtitlan, del mismo funcionamiento del calendario, y hay que recorrer una gran cantidad de fuentes para poder realmente, pues, decir, por lo menos, hay que entender una cosa. Nosotros tratamos de decir lo mejor que queramos y vamos a hablar de un modelo, cada quien que va a tener como su propio modelo de entendimiento, y hablas de ese modelo, puede estar mal. O sea, cuando hablamos de Quetzalcóatl, y precisamente ahorita comentamos el tema, y hablamos de que él trascendió la muerte, como se dice a Catanera, de Jesús y de mucha gente, pero bueno, como experiencia humana, si yo hablo de eso como con completa seguridad porque lo hice en texto y ya, pues qué tan valioso es eso. O sea, digo, si a lo mejor tengo una experiencia personal que nadie más ha tenido y la tuve yo y es muy fuerte y muy clara y certera, pues a lo mejor, ¿no? Pero lo que yo he vivido y lo que conozco, que vive la mayoría de la gente, pues podemos hablar del tema y tener nuestras opiniones, pero precisamente una cosa que tiene la tontequidad, que es lo que para mí es la esencia, es que no es dogmática. Cualquier cosa que sea dogmática, o sea, obviamente cuando decimos dogmático hablamos de un método muy definido, leyes, reglas. Está bien tener método, porque pues, si no, ¿cómo nos orientamos, no? Pero al final de cuentas, cuando ya nos vamos a un punto específico de una interacción entre dos humanos, si queremos limitar nuestra experiencia a esos dogmas, pues estamos reduciendo las posibilidades y no es natural, no es real. Es como, pues, un pequeño alucinio. Vivimos en ese pequeño alucinio, ¿no? No hay otra. Pero en un momento dado, cuando yo agarro un modelo donde digo, vamos a tirarnos buena onda, pues todo el mundo sabe estar tirando buena onda, ¿no? A lo mejor yo trato de engañarte diciendo que estoy tratando de tirar buena onda y te voy a quitar algo. Pero, pues, digo, así es la realidad, o sea, es como abstracta, ¿no? Pero en el fondo todos sabemos que queremos tirar buena onda, y creo que ese es el mensaje. Y si tú estás convencido de lo que crees, si lo viviste, si lo experimentaste, si nada más te contaron y pues de una manera fácil ya les creíste porque te da flojera pensar en eso, pues asume esas consecuencias y a lo mejor tú no opines tanto. O sea, hay que estudiar, y el estudio luego a veces aburre, porque no se estudia bien, que en realidad es fascinante y no hay nada más fascinante que meterte a estudiar y encontrar algo que a lo mejor, o sea, comunicarte con alguien de hace 5000 años y que nada, se perdió el conocimiento y que de repente tú logras ahí encontrar algo. Para mí hay pocas experiencias en la vida tan satisfactorias, ¿no? Les recomiendo. Gracias. Si me permite, una observación específica sobre tu segunda pregunta. Los límites del quinto sol. Eso nos obliga a hablar sobre qué cosa es un sol y cuánto dura. La verdad, tú sabes muy bien que en los documentos aparece la palabra sol asociada a muchas duraciones diferentes. Desde 23 años en la teoría e historia hasta 102.000 años en otro documento. Entonces, la palabra sol simplemente significa ciclo grande, ciclo con contenido cosmogónico. La era, más allá de, no sé, el sol de Jesucristo en la era cristiana, si fuéramos a hablar en esa terminología antigua. Sí, pues, sobre todo porque, pues, aparte de todos los documentos que muchos son coloniales, sí, está la piedra de los soles, que es, digamos, el más directo que tenemos, y ahí, en el círculo central, donde están los cuatro cuadretes, el quinto sol, los años que tenemos es uno pedernal o uno casa, pero no está ver uno conejo, entonces por eso me llamó la atención. Sí, sí. De hecho, una interpretación o un tipo de sol
es el que se asocia a cierto detalle en el calendario que tiene que ver con el movimiento de la eclíptica y con el movimiento de Venus, que es el que marca ese movimiento de la eclíptica. Esto se asocia a este sol, es un múltiplo obviamente del ciclo de 52 años. Para este caso específico vale la fecha 1 conejo, puesto que queda claro que la fecha 1 conejo era aquella en que se ataban los ciclos de 52 años. De hecho, los mexicas comenzaban, más bien celebraban el año siguiente, que es cuando comienza el atado, que es la fecha 2 cañas. Luego, en año 2 cañas empieza el ciclo de 52 años y en año 1 conejo se acaba. Entre 2 cañas y 1 conejo hay 52 años. Sí, y es que no siempre prendieron fuego en uno conejo. No, no, de hecho, en uno conejo, y queda muy claro recogido en la historia, celebraban el atado, es decir, la consumación, la conclusión de un ciclo de 52 años, por eso se llama atado, y lo simbolizaban con un grupo de cañas que se ataban. Ya había transcurrido el ciclo. En años dos cañas se celebraba el inicio del ciclo. De hecho, la celebración en años dos cañas es de Motecuzoma para acá. Incluso se dice que la primera vez que se hizo oficialmente fue en 1507. Ahí, con esta descripción de 1507, encontramos una fecha clave. Los documentos mexicas son muy claros, es decir, mira, la celebración de 1507 fue la número 8, la celebración de 1540 y tanto fue la número 7, y así sucesivamente. Hay un documento que dice, Chimalpay, dice así: la primera celebración de esta serie de fuegos nuevos, ¿no?, fue en San Juan, y se ataron los años, en el año mesoamericano, que va del 1090 al 1091. Si le quita 52 años, esto nos lleva al 1038 o 1039 como inicio de un ciclo. Para este caso específico estamos hablando de ciclos de 1040 años, que son los que permiten conjugar un mecanismo lineal de tonales con un mecanismo no lineal de tonales. 1040 años, es decir, en 1040 años se reúnen 260 días excedentes, y por lo tanto estamos hablando de que se empata el tonal con Guadalí, con el año civil, con otros ciclos. Si cuentas 1040 años a partir de 1038, eso te lleva al año mesoamericano, que va de 2078 a 2079. ¿Responde tu pregunta? Sí, y sobre todo que decías de lo de Venus, ¿no?, que es el factor fundamental para los ciclos. Entonces sí tenemos un monolito, el calibrador, el bordador, claro, del ciclo. Sí tenemos un monolito, el que maltrata, que nos señala el ciclo venusino, el glifo de Venus, el Nabioli, y un año con numeral 1, que es el 1 Casas. Sí, al respecto también hay otro detalle. Recuerda que Nabioli es una fecha de día, no de año. Ahí está el 1 Casas. Sí, día, sí, con año y con cuadrito. Sí. Nahuyoli es fecha de día. Eso es una cosa importante. Por lo tanto, se repite cada 260 días. Claro, claro. Bien. Sí. Perdón, moción de orden. Vamos a hacer preguntas directas y contestaciones. Sí, ya la pregunta ya la había hecho. Para que haya velocidad y que le pasen el micrófono si hay nos echa. Te pido de favor, comadrita, si nos haces el favor en ellos, de que les pases el micrófono. Para que sí, a ti. Por favor, que te pares, y a las personas que necesiten el micrófono se pueda para escucharlos, para que podamos participar todos, porque allá atrás no se escucha las preguntas. Sí. Ahora sí, el que quiera, quien vaya a hacer preguntas, por favor levanta la mano y se acerca a nuestra compañera para darles el micrófono. Gracias. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo podemos relacionar todo este conocimiento que se nos habla de un conocimiento prehispánico, esta visión de Quetzalcóatl? ¿Cómo podemos interpretarlo en este tiempo? Estamos viendo de que hacia dónde vamos, o cómo van a influir ese conocimiento, esa interpretación que ustedes manejan, en relación hacia dónde vamos. Yo veo que en este tiempo, pues en particular, por ejemplo, hablaban ahí por ahí del decaimiento de la guadalupismo, el pensamiento de la Virgen, del cristianismo, que hay, aparentemente hay cada vez un descreimiento en relación al cristianismo. ¿Cómo podemos asimilar, qué ven ustedes en la vida, en el transcurso que hacia dónde vamos, donde hay un descreimiento, que al mismo tiempo somos sujetos a la tecnología? Parece de que
de que todo, nuestra vida está, va a ser condicionada a la cuestión tecnológica. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo relacionan? Es muy poquito amplia la, el concepto, pero ¿hay algo? ¿Hay alguna una visión de parte de ustedes? Mira, yo creo que Quetzalcóatl, así como todos los grandes mesías, hablan de un despertar, de un despertar de conciencia. Yo creo que eso lo podemos palpar todos nosotros. Eso lo vemos en las noticias. Vemos de que con los musulmanes se está haciendo unas revueltas muy grandes, de que cuando Peña Nieto, que los jóvenes aquí en México despertaron o intentaron despertar, de que en 68 y en los años pasados ha habido en México pues grandes levantamientos que no han progresado todavía, pero yo creo que es el principio. Esto que estamos haciendo aquí es parte de eso. Quetzalcóatl no es una persona, Quetzalcóatl es la conciencia de todos nosotros. Y como decía bien el maestro, cada uno de nosotros tenemos el poder de poder hacer las transformaciones que queramos, pero siempre que estemos unidos. Yo creo que ese es el camino, yo creo que ese es el mensaje de Quetzalcóatl, el despertar. Y yo creo que unidos podemos lograr hacer muchas cosas, pero todavía somos pequeños, necesitamos aprender más. Excelente. Pues por anticipado, gracias. Rápidamente, creo que habría muchas ideas al respecto, de lo, por lo menos de lo que planteaba yo. Sí es importante, por lo menos, así en forma muy práctica, rescatar la verdadera esencia de lo que no se sabe y lo que no nos han contado. También creo que es importante que entendamos las diferencias entre una cosa y otra. Es decir, cada quien tiene la libertad de creer en lo que quiera. Pero aquí estamos hablando de lo que fue, de la historia verdadera. Creo que contarla como fue, darla a conocer, el tiempo hace su trabajo. Y sí es importante separarlo de la parte ideológica y religiosa. Vuelvo a lo mismo, sí es que cada quien tiene el derecho a creer lo que quiera, pero aquí no podemos revolver las cosas. No debemos ni siquiera hacer eso, porque entonces no lo podríamos integrar a un plan de desarrollo nacional. Aquí estamos hablando de algo muy concreto y algo muy práctico que no se ha contado. Aquí estamos viendo ya muchos ejemplos. Las cosas que fueron, no las que creemos que fueron. Las cosas como fueron, al alcance del público. Yo creo que el tiempo hará su trabajo si empezamos por él. Sobre esta pregunta, si entendí bien, usted que, se refiere a qué, cómo se puede hacer práctico este concepto. Y le quiero decir, fíjese que el mensaje que queda del México antiguo, el mensaje de que sacó, si queremos decirlo de una manera romántica, es trasciende la geografía y trasciende también la época. Es un mensaje universal. Es un mensaje como, no sé, de Buda o el de Jesús, que es universal. Es un crimen atarlo a una tierra o darle una interpretación nacionalista o una interpretación histórica estrecha, porque no va por ahí, porque de hecho ellos lucharon por dar un mensaje universal, es decir, aplicable a todos los seres humanos. En la medida en que vemos el pasado de México, el pasado de Anáhuac, por decirlo como es, de una manera caricaturesca, de una manera folclórica, es decir, exclusivamente atado a símbolos y motivos del pasado de México, en esa misma medida estamos mutilando ese mensaje. Cuando Quetzalcóatl decía, el universo entero está en la mano de Ometeo, estaba hablando del universo entero, no de México. De manera que hay algo muy práctico en este mensaje, porque si logra trascender fronteras, eso significa que es aplicable al ser humano. En mi experiencia personal, este mensaje a mí me orientó hacia la verdad. Este es un mensaje que se basa en lo siguiente: sale de supersticiones, comprueba las cosas. Acá el compañero mencionó varias veces un principio que aparece muy bien escrito en el huevo de Tlatoli y que yo no he visto en ningún otro libro sagrado de la Tierra. Convierte tus creencias en experiencias. Si no hay experiencia, entonces las creencias no tienen sentido. Bueno, quisiera comentar un punto de esto, como hacer un reconocimiento de cómo empezar pues al trabajo pues que están haciendo en el SEACAM, porque realmente cuando hablamos del México antiguo, ¿cuál es la ventaja? Que había integración. O sea, de repente yo leo un cuento
a mí me parece como un cuento, pues nada más los elementos del cuento así muy concreto, y a lo mejor ni entiendo bien de qué se trata. Una persona del México antiguo lo hubiera entendido. ¿Por qué? Porque él tiene toda una serie de conocimientos básicos, que entonces ya te relacionas con ese conocimiento. Entonces, realmente a lo mejor yo veo un Quetzalcóatl que a mí se me ocurrió hacerlo como muy distinto, porque cada artista quiere poner su punto, y en realidad es lo mismo, es ese mismo ejemplo. Y en el SEACA, pues hay mucha información que se comparte, pero hay una estructura básica que nos habla de cosmovisión, es como un entendimiento de cuál era la visión de ellos. Nos habla del calendario, nos habla de Náhuatl, especialmente en esta zona, porque realmente sin entrar al Náhuatl, y al Náhuatl ya hace 500 años, porque en 500 años se ha deformado mucho, y estudiar un Náhuatl que tiene 1000 palabras comparado con uno que usaba 5000 bien estructuradas, entonces nos da una visión totalmente distinta. Entonces, estudiar Náhuatl, estudiar calendario, estudiar cosmovisión, estudiar matemáticas prehispánicas, que a los niños se les hace más fácil. O sea, si regresamos a las matemáticas prehispánicas, un niño puede aprender en una semana lo que aquí en la escuela te cuesta muchísimo, porque te obligan a memorizar, te obligan a estar muerto, a nada más memoria, como si fueras algo escrito, en lugar de usar la lógica para llegar a las cosas, ¿no? O sea, cuando yo en Náhuatl veo que un punto, un uno, es una semilla, pues hay una coherencia ahí, ¿no? Una semilla, un punto, dos puntos, dos, ¿no? Aquí hoy en día inventamos unos números que hay que memorizar. ¿Por qué? Porque no nació la cultura de una integración. El calendario actual surgió pedacitos acá, pedacitos allá en la historia y se fue formando. La cultura actual también, o sea, hoy en día está, digo, los mexicanos en la práctica y en la empresa siempre están enfocados a lo que dicen los europeos, los gringos, y hay que seguir ese modelo. ¿Por qué? Porque pues realmente todo lo que podamos opinar de vamos a hacer esto para mejorar, nunca vamos a ver si funcionó o no. Es como palabras al aire, ¿no? En México hay un modelo muy concreto que nos puede iluminar, pero hay que trascender esta idea de que ya estamos bien y que ellos estaban mal o de que somos mejores. No es competencia, ¿no? Simplemente ver que podemos tomar el pasado para iluminarnos. Y el SEACA, creo que habría que reconocer que está haciendo un muy buen esfuerzo para iniciar, muy concreto. Sí. Buenas tardes. Pues, por anticipado, gracias por sus atenciones. Mi pregunta sería esta. ¿De qué medios se valieron o cómo descubrieron que el ciclo, el gran ciclo, dura exactamente 26.000 años? Y la otra sería esta, ¿por qué y para qué se establecieron estos ciclos? Sí, la verdad es que no duran 26.000 años. Bueno, en principio de cuentas, pues sí, no que sea un ciclo exacto ni preciso, pero es un fenómeno natural. Es el fenómeno de la eclíptica, y así como lo medimos nosotros, ellos tuvieron la forma de medirlo, porque bueno, es observadores durante muchos años. Entonces, entra es un ciclo natural en el cual la eclíptica le da la vuelta completa al ciclo, que son aproximadamente 5.900 y tanto, 16.000, no sé, no es un ciclo cerrado. Entonces, es un fenómeno que seguro, ¿lo entendieron? Y tal vez, eso sí, lo amarraron dentro de sus ciclos calendarios, de alguna forma. Yo lo único que quiero decir es eso. No es un ciclo inventado, es un ciclo de la naturaleza. Bien, el ciclo de 26.000 años es una aproximación. Cada cultura redondea ese ciclo a su propia manera de dividir la eclíptica, de organizar el mundo, o a su propio conteo. Por ejemplo, los griegos, que tenían un conteo decimal asociado a una eclíptica de 12 casas, salieron con una duración por casa de 2.160 años, por lo tanto 25.920 años. Otros pueblos llegaron a una duración aproximada de 25.800. En Mesoamérica se dividía la eclíptica en 13 partes, y por otro lado se tenía un conteo vigesimal. Eso solo daba un número redondo, es decir, un número terminado en ceros posible, el 26.000 años. Pero este ciclo en realidad es abierto, es decir, es una espiral que crea el movimiento de la Tierra con respecto al movimiento, además, de las estrellas. Sería imposible dar con un número exacto, porque eso varía muchísimo también según dónde esté colocada respecto a la galaxia, etc. Ahora, su segunda pregunta, ¿qué sentido, si le entendí bien, qué sentido tienen estos ciclos grandes? Sí, es decir,
cuándo empezaron y para qué, cuál es la razón. El micrófono. Sí, sí, la voy a repetir, cuándo empezaron estos ciclos largos y para qué se hicieron, para qué tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, estos ciclos en realidad no empezaron en Mesoamérica, ni en Grecia, ni en China. Desde el paleolítico ya se está viendo por las inscripciones que quedaban en las cavernas que el ser humano quiere entender el funcionamiento del cosmos. Por dos razones. Primero, me parece a mí por curiosidad, porque queremos saber cómo funcionan las cosas. El ser humano es un simio y los simios son curiosos por naturaleza. Y también por otra razón, por necesidad de integración. Si comprendemos el mecanismo del cielo, entonces nos integramos a él porque lo estamos usando, lo estamos previendo, estamos haciendo profecías entre comillas, que en realidad no son profecías, sino son premoniciones estadísticas. Bueno, si han recurrido tantas veces así, yo puedo esperar que dentro de tanto tiempo vuelva a recurrir. Y entonces, pues eso crea un clima de integración entre la cultura y el cosmos. En el caso de Anáhuac, esta situación llegó a un extremo máximo y se ve con las cuentas mayas. O, vamos a decir la realidad, con las cuentas calendáricas mesoamericanas a partir de los documentos mayas que se conservan. Los mayas tuvieron la curiosidad, en unos pocos documentos además, de recoger los ciclos súper largos del calendario. Y por ahí sabemos que su calendario no medía solo el año de la Tierra o el ciclo de precesión de los equinoccios, que es de 26.000 años aproximados, no. Seguía más allá y tenía duraciones de miles de millones de años. De hecho, hay ciclos registrados en estelas de 28.000 cuatrillones de años de duración. Lo cual nos está diciendo además otra cosa. El ser humano, a través de un calendario tan perfectamente sincronizado y audaz, lo que quiere es integrarse en el infinito. Queremos trascender nuestra finitud individual e incluso cultural, integrándonos en el infinito de la naturaleza. Bien, a usted. Mi participación. Si hemos viajado mentalmente del principio al aquí y a la hora, debemos de contar con la ciencia desde el punto de vista antropológico de todo esto que estamos trabajando. Ahora, ¿qué cosa es la ciencia? Hay maestros que nos explican qué es, perdón la redundancia, la explicación objetiva y racional del universo. Y si pasamos de la ciencia, como se dijo hace rato, a la creación de las proyecciones que son las máquinas, ahí hablamos precisamente de la tecnología o tecnos máquinas, logos estudio y a ciencia que surge de esas explicaciones a la proyección, a la creación de instrumentos, herramientas que nos sirven para seguir estudiando y conociendo cada vez más ese universo y crear una mejor ciencia y una mejor tecnología para bien de la humanidad. Gracias. Bueno, mi nombre es Catalina Suárez y tengo una duda muy, muy simple a lo mejor, pero a mí en lo personal yo creo que me va a apoyar demasiado y va a hacer un poco más mi capacidad de comprensión. A ver, con la duda, ¿cuál es la importancia y cómo incide en nuestra persona el conocer nuestro nombre en agua? Y esto hago alusión porque ayer vimos lo de los nombres de los clavones. Entonces, yo considero que al menos también debiéramos conocer lo que significa nuestro nombre de acuerdo a la fecha que nacimos y cómo incide. Por sus comentarios, muchas gracias. Okay. Bueno, este es un tema también como los temas de creencias, si creemos que Dios, si creemos que la vida después de la muerte, es cosas que son como, pues que pueden tender como a, hoy en día todos estamos familiarizados con la astrología y es muy fácil caer en como en cosas simplistas, ¿no? Reducir estas ideas del estudio de los astros a una cosa muy, pues que suena medio rara y como muy biológica, ¿no? Y en la lectura y el entendimiento del calendario, más que nada mi nombre, o sea, una cosa que hay que saber es que precisamente en esta integración cultural, cuando yo nazco, hay un nombre para ese día, y mi primer nombre es ese,
yo adopto ese nombre, ¿no? Entonces realmente ahí estamos viendo qué tan integrados estamos. El primer nombre es así, y ya otros nombres ya me los iré ganando de acuerdo a lo que haya hecho en mi vida, ¿no? O sea, Montecuzoma, Cautemo, pues son nombres honorarios que te vas ganando, ¿no? con tu vida, ¿no? Es como este aspecto. Y yo como lo entiendo, así como me gusta estudiar este aspecto del calendario de los 20 símbolos, etc., es como un modelo que nos habla de como un camino a seguir, muy por un lado abstracto, abierto, pero también por otro lado con elementos muy concretos, como de un proceso de desarrollo. O sea, realmente los pasos ahí desde el zipaqui hasta la flor, estos 20 símbolos, nos hablan de un modelo donde hay una lógica, donde hay una evolución de estos símbolos, que nosotros podemos tomar como modelo. Yo como entiendo lo que es la astrología, incluso esta astrología, más que agarrar y decir, yo soy eso y eso me determina, es como que estamos haciendo un modelo con espejos. Entonces yo agarro y veo el espejo del jaguar, y me reflejo en el espejo del jaguar, y veo qué me dice de mí mismo esa experiencia, ¿no? O sea, son como puntos de referencia para decir, a ver, dice que yo soy muy iracundo, o sea, más que clavarnos en decir que estamos definidos por este conocimiento, más bien son referencias que hacen reflexionar sobre ti mismo, que te hacen regresar y decir, a ver, yo, ¿quién soy? ¿No? O sea, pero dentro de este universo, pues estamos hablando de un mecanismo precioso, que danza con las estrellas, queremos danzar con las estrellas los humanos, ¿no? Integrarnos, como comentaba Frank, y pues cuando yo agarro esta identidad dentro del calendario, pues empiezo a ser parte de este mecanismo, y obviamente hoy en día mucha gente, por ejemplo, habla del jaguar y quieren, pues, como su idea del jaguar moderna, decirlo, pero realmente para poder hacer un análisis había que realmente estar muy muy empapado de la cultura, que en lo personal yo creo que no hay nadie que de verdad pueda asumir esa función de una manera ecuánime, o sea, sería un gran esfuerzo, pero realmente poder hacer una interpretación como lo hacían los antiguos, yo creo que pues quién sabe si se pueda volver a hacer como tal. Entonces, es una buena referencia, un modelo de desarrollo, cuando empezamos con el zipaqui, con la energía primordial, y terminamos con el completamiento del ser humano. En náhuatl, humano es tlaca, mitad. Es decir, nosotros nacemos y no somos humanos, somos humanos en potencia. Cuando nos completamos, cuando llegamos a esta flor simbólica, digo, ¿qué es ser perfecto? Pues cada quien será diferente para cada quien, ¿no? ¿Qué es ser mejor? ¿O dónde estoy yendo? Yo creo que la clave del asunto es darte cuenta. Si estás viviendo experiencias, pueden ser muy buenas, pero ni cuenta te das de qué se trata. Creo que en México antiguo una cosa muy importante es tú darte cuenta de qué está pasando, ¿no? Y el calendario, pues es un buen, algo muy bello, poético, con lo que podemos relacionarnos, ¿no? Y puede servir para miles de cosas. O sea, realmente hablar de las ideas indecisas. Oye, yo quiero mencionar una cosa. Fíjate que había mucho interés en el pasado mesoamericano, voy a decir anahuaca, había mucho interés en el pasado anahuaca sobre los tonales o simbolismos del día en que naciste. De hecho, la gente iba constantemente a consultar su tonal, había especialistas en eso y demás. Sin embargo, no podemos olvidar un detalle. En toda sociedad hay personas que se dejan sugestionar y otras personas que se rompen las sugestiones y son libres. Eso pasa en todas las sociedades. La posición, vamos a decir, oficial de Mesoamérica o de Anáhuac sobre el tema de la astrología de los tonales quedó recogido en el libro de las antiguas palabras, en el huevo de Platón. Ahí no se menciona ese tema ni una sola vez. Hay un montón de consejos a los hijos, a los padres, a los gobernantes, a las hijas, al que se casa, al carpintero incluso. Hay un montón de consejos, pero nunca se dice, ve a consultar a la persona para ver qué te dice tu tonal. Porque la idea era ser libre. ¿La idea era ser libre de qué? Precisamente de las influencias del ambiente. Nacer en determinado día es una casualidad. Queremos construir una vida intencional. Yo tengo una inquietud y se las voy a pasar. Cuando hablan de verdades, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de tiempo, también hay que tener mucho cuidado. Hablaron ahorita de algún tiempo de 26 millones de años. Yo les pregunto, ¿quién vivió ese tiempo para ir recopilando los datos? ¿Por qué? Porque atrás de ellos tuvieron que haber mucha gente que estuvo estudiando eso. Así es que, ¿a qué tiempo nos remontamos cuando se inició esta observación? Y un ejemplo ahorita que acaban de ver,
que Jesús nació con una diferencia de 6 años. Y estamos considerando antes de Cristo, después de Cristo, de esa fecha de nacimiento, cuando ya detectaron por los saltos y por los movimientos, que hay una diferencia de 6 años en que él es más viejo que lo que estamos planteando. Ya desde ese punto de vista, ya no estamos hablando de una verdad, sino como decía este muchacho, sí podemos tomar referencias, y si yo descubro algo y lo hago manifiesto, es para que todo el conjunto empiecen a analizar ese descubrimiento y ver si hay un acercamiento a la realidad y a la verdad. Entonces, hablamos aquí, no sé si estamos hablando de los mexicas, de los mayas, de qué tiempo para acá, estamos hablando de fechas que coinciden con el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo Jesús? Pues ni siquiera sabe cuándo nació, ¿no? Se sabe que tiene cierta edad, pero no exactamente qué fecha nació. Y ahora descubren que hay una diferencia de 6 años más o menos. Cuando hablamos también de verdades, recordemos ya sin concretamente que todo lo que tenemos, por desgracia, son pensamientos cristianos o católicos o religiosos, pero de los europeos, no de nosotros. Y eso ha cambiado brutalmente tanto los libros de mayas como los de aquí, y hay muchos conceptos que están involucrados. Entonces, cuando dicen que Quetzalcóatl es real, discúlpenme, ¿quién lo dice? ¿Quién lo vio? Yo les pregunto, ¿Adán y Eva existieron? Ya. Bueno, básicamente yo lo que los invitaría, más que nada, obviamente, el México antiguo habla de un concepto que se llama Mayagüel. En la cultura hindú se llamó el Maya, que significa ilusión. Mayagüel, estamos hablando de la envergadura de los sentidos, ¿no? Tomamos el maguey y ya la cosa se pone medio borrosa. Esto nos dice que obviamente agarrar y decir esta es la verdad, pues no, o sea, estamos hablando de qué nos dicen las evidencias, qué podemos suponer, y obviamente eso siempre está implícito. Por eso hablamos de experiencia, porque la experiencia es personal. Y tratamos de usar las palabras para comunicarnos, pero las palabras son limitadas, ¿no? O sea, yo digo de un hecho tal, pasó esto, pues estamos hablando de eventos históricos. Por ejemplo, yo para estudiar esto, pues consulto muchísimas evidencias, trato de analizar los símbolos y todo, y si quieren profundizar pueden estudiar algunos libros que yo he escrito, que ha escrito Frank, que ha escrito mucha gente, ir viendo esa evidencia, ¿no? O sea, lo que prácticamente estamos hablando es que sí hay continuidad cultural. O sea, no puede ser casualidad que haya elementos de Tezcatlipoca, claro, identificados claramente con Tezcatlipoca durante toda la historia del mundo, y que sea, digo, de Mesoamérica, y que sea casualidad. Ahora, para limitar qué es Mesoamérica, bueno, como nosotros lo entendemos desde el punto de vista calendárico, es que estamos hablando que es desde el trópico de Cáncer, ¿no? Digamos, culturalmente se han encontrado evidencias desde ahí, calendárica, digamos, hasta lo que es Nicaragua, ¿no? Es Nicanáhuac, el límite de Anáhuac, ¿no? Entonces tenemos todo este rango donde hay evidencias de que esta cultura se desarrolló, pero como el mismo Frank dice, o sea, en México antiguo una cosa es, el tolteca se le invitaba a ir a otras poblaciones, aprender otras cosas y traerlas a la comunidad. Entonces, querer este aspecto de lo español y todo, bueno, hablamos español, digo, claro que tenemos un pensamiento europeo, pero ¿cómo te lo quitas? Y no se trata de quitártelo, ¿eh? Somos lo que somos. Y a partir de lo que somos podemos inspirarnos en el México antiguo para modelar y crear algo con cierta voluntad, cierto propósito. Ahorita, pues cada quien me echa chorro y nos puede decir lo que sea, pero en realidad, pues ¿quién puede determinar el rumbo de las cosas? Si somos honestos, ni el presidente, pues el presidente probablemente tú digas, a ver, con una varita mágica arregla todo, quien sea, los diputados, quien sea, ¿no? No se puede. O sea, es una cosa realmente casi que misteriosa, hay un proceso donde la gente va poniendo semillas, esas semillas van creciendo, ¿no? Y eso es lo que podemos hacer, pero querer regresar idéntico, yo soy mexica y entonces ya no vamos a hablar español, pues bueno, pues entonces hablemos de un proceso de muchos años para poder todos aprender náhuatl o maya o algo, si no, se vuelve como algo que nace del coraje, de indignación que todos tenemos, y hay que limpiar esa indignación y coraje, porque
nos amamos, y yo no porque una persona esté muy confundida en su vida voy a pensar que no tiene humanidad y que no tiene, que merece ser una mala persona y yo una buena persona. Eso es mente dual, eso es desintegración. La integración, yo puedo entender a todos y puedo entender que una gente esté haciendo algo muy oscuro por la experiencia que vive y lo que vivió, ¿no? Lo que queremos aquí es precisamente entender que si nos vamos a tirar buena onda entre todos, nos vamos a tirar buena onda entre todos, y ya no hay que, es que yo te tiro buena onda pero no te dejo hablar. Bueno, pues está raro, ¿no? Sí. Al respecto de el concepto de Mesoamérica, pues es por ahí donde empezamos. Este concepto pues fue acuñado por un europeo, por Paul Kirchhoff, de ahí lo empezaron a utilizar todos los académicos. Y ahorita me llamó la atención que, por ejemplo, al norte pusiste la delimitación en el trópico de Cáncer, que es una delimitación astronómica. Y sin embargo, si quisiéramos limitarlo al sur, pues utilizaríamos el Ecuador, en donde hemos encontrado muchas fuentes y muchas bases respecto del concepto este de el pájaro jaguar serpiente, que arranca desde la cultura Valdivia en Ecuador, todo Centroamérica. Y así no limitaríamos a Nicaragua, porque entonces ahí estamos utilizando una delimitación astronómica y una no astronómica. En cambio, bueno, pues Nicaragua, mucha gente dice, pues por el Nicananagua, y sin embargo hemos llegado a Costa Rica y hemos encontrado una cantidad impresionante de elementos de lo que llamamos Mesoamérica, y ya la limitamos a Nicaragua. Eso por un lado. Y en cuanto a lo del náhuatl, por ejemplo, pues hay situaciones en donde se siguen utilizando las traducciones como la serpiente emplumada para Quetzalcóatl, cuando sabemos que náhuatl, Quetzal, no es pluma ni emplumado, sino pluma es híjuitl, y que más bien Quetzal tiene que ver con el concepto de hermoso o hermosura, y sin embargo pues seguimos diciendo la serpiente emplumada, ¿no? Primero, yo estoy de acuerdo contigo, desde el punto de vista astronómico, yo diría que Anahuac va del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. Así. Y que allá en el sur le digan Tahuantinsuyo es un cambio de lengua, no un cambio de concepto. ¿Ves? Por otro lado, hay una marca muy clara de histórica y arqueológica en el Ecuador, como ustedes mismos pudieron comprobar, pero fehacientemente. Las principales instituciones iconográficas de Anahuac ya aparecen en Ecuador hace ¿cuánto? Por lo menos de 3 años. Montón de miles de años. Por lo tanto, sí hay que reformar. Desde el punto de vista ya, digamos, de la arqueología y de las convenciones, se está hablando de Anáhuac más o menos un poco al sur de México. Ya, pero eso está muy tímido, eso se va a cambiar. Ahora, respecto a la traducción de Quetzalcóatl, te quería decir algo. Quetzal significa pluma preciosa. Y por extensión y en segunda acepción, preciosidad. Y tiene tercera y cuarta acepción. Ahora, cuando ves una serpiente cubierta de plumas, eso que despertaba en el espectador de aquella época, la imagen de la serpiente y las plumas. Las plumas representan lo precioso, pero no hay que abstraerles el concepto de pluma. Por lo siguiente, en Quetzalcóatl también está presente la idea de la integración de lo que se arrastra y lo que vuela. Eso es algo importante. De hecho, Quetzalcóatl también se representa a veces no como una serpiente plumada, sino como un ave que tiene lengua de serpiente. Y ahí definitivamente sí está la pluma. Luego, sí está muy válida tu observación, Quetzalcóatl significa serpiente preciosa, de hecho, preciosidad o energía preciosa, si tú quieres, porque coa no solo significa serpiente, y muchas otras cosas. Sí. Respecto a esto, quisiera comentar dos cosas. Una, respecto a lo del límite, hablamos, yo también he viajado a Costa Rica, y ahí hay una sensación de como lugar común de lo que dice la gente, donde ahí precisamente es ese límite, donde llega la cultura del sur hacia arriba, y donde baja la cultura mesoamericana y donde se juntan y hay un aspecto cultural. Yo me refiero a que las evidencias arqueológicas de los olmecas más al sur que se han encontrado es precisamente la península de Nicoya, que ahorita es de Costa Rica, pero antes era de Nicaragua, ¿no? Hubo una guerra hace tiempo y ya se anexó. En realidad se está hablando de Costa Rica, y Costa Rica genera este punto cultural curioso. Y bueno, eso no significa que también el Ecuador obviamente haya sido algo esencial, ¿no? Y bueno, una cosa que es muy clara aquí, la totequidad es una invitación para todos. O sea, yo no limito la totequidad a los mexicanos para nada. Cualquier ser humano puede ser tolteca, y podemos todo el mundo ser tolteca si no pasa nada, porque tolteca significa hombre de conocimiento. Tolteca no es una cultura,
un ejemplo de cómo la historia se equivoca constantemente es eso. Hace un, como 50, 60 años, definieron tolteca como una cultura portula, que no se conocía bien, vivió en agua y muchas cosas, y ya ahorita todo el mundo se queda con eso. Y tú le dices tolteca y alguien que es mexica se ofende. De verdad se ofende que le digas tolteca, cuando tolteca es una palabra náhuatl que significa hombre de conocimiento. Si yo le digo yo es un hombre de conocimiento, no se ofende, pero se le dio tolteca así. ¿Por qué? Porque no conocemos la cultura, ¿no? Muy bien, pues con esto vamos a darles un fuerte aplauso a nuestro ponente Antonio Gómez, Pedro de Jiménez.